¿Para dónde vamos? A Leipzig. Vamos a Leipzig. A Leipzig. Con Sacha, Sacha Diola. Y su amiga. Su amiga quiere salir en la cámara. Su amiga Julie. Ya estamos en Frankfurt y ahora vamos a la otra, vamos a agarrar otro tren para ir a Leipzig. Nos vemos allá. Chao. Ya estamos llegando. Sí. Y ya llegamos con una cara de locas. Las otras dos están por allá porque le vamos a dar una sorpresa a Lili. Tú sabías. Todavía tú me dices que no, y yo le estoy haciendo mucha tarea. Aparte, un solo pasaje. Y yo le digo, coño, ella. Tú revisaste los pasajes y decía nada más Sacha llega. Yo le dije, no creo que Sacha. Y entonces, todavía le digo, ¿qué hace? Porque no me habla. Y entonces, no, pa. ¿Cómo está todo? Ya no sabía. Yo, ¿cuál barriga? Casada. ¿Cuál barriga? No tiene frío. Yo tampoco. Les feliz subimos. Porque llegó mi familia de Valencia, de Venezuela. Oiga, llegó la subimos en engaña, la subimos en engaña porque ya no se esperaba que nosotros viniéramos. Mira, yo soy más grande que ella. ¡Oh! Esta es mi nieta, yo estaba más pequeña que ella, yo estaba más grande. Mira, que ella, ahora me pasó. ¿Cómo? Ah. ¿Y qué te espía, Camila? ¿Le pediste la bendición a tu tía? Sacale un regalo, el regalo. ¿Y qué te espía? ¿Cómo se llama? Pero ¿por qué ahorita? Hoy. Mira esto. Mira mi regalo que me trajeron. Pero vamos a ir dándole que y a mí no me gusta la bebida alcohólica. No quiero que fumen al lado mío, qué asco. No me gusta la bebida alcohólica. Allá está el hotel donde nos vamos a quedar. Es un apartamento. Bueno, en internet tenía valoraciones muy buenas. Ahora vamos a ver, dice que tiene hasta piscina. Ahorita les muestro. Mira, tenemos un trampolín aquí. Yo no me quiero traer el mío. ¿Qué dijo ella? ¿Que esperamos aquí? Vamos a sentarnos, pues. Mira, tienes aquí para que te sientes a fumar. Tienes aquí para que te acuestes a tomar sol. Tienes allá otra silla. Ya sé. Estas ya están instaladas. Ellas van a dormir aquí. Esa es la habitación de ellas. Allá se va a quedar Livia con Gabriel. Y ahí me voy a quedar yo con Sacha. En esta habitación que vemos con el número 23, se va a quedar Malivia con Gabriel. Aquí tenemos una cama con dos César. Ahora se me olvidó el nombre de eso en español. ¿Cómo se llama? Poltrona. Silla, esa verga. Y aquí tenemos la otra cama donde va a dormir Gabriel. Después te vienes por aquí y vamos a encontrar la otra habitación, 22. Donde tenemos una cama matrimonial donde vamos a dormir Camila y yo. Tiene televisión, tiene dos sillones. Ah, sillones, la pata de sillones. Y la vista. La vista de la calle. Ahí tenemos unas lamparitas, tenemos toallas, tenemos almohadas, cojines, ta 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 ta. Por aquí tenemos, deberíamos tener. Opa. Closet. Con un espejo. Hola. Con un espejo. Y para quitar la ropa. Ya va. Ay, esto está muy feo. Déjame limpiar la cámara. Cámara del baño. Horrible. Baño. Ya va, espérate. Estoy grabando. Aquí tenemos. Dios mío, ¿quién entró ese baño? Por el amor a Dios. No vayas a pasar por el cementerio, mi amor, por la morgue, porque te dejan. Ajá.
aquí tenemos el otro. Ah, esta es la más grande, creo, ¿no? La más grande. Ay, qué bella está esta. Está muy bonita, mira. Esta es la habitación donde se va a quedar mi sifusa. Para que abriste la ventana. Para que salga. Qué desgracia, vale. ¿Quién entra ese baño, chavo? Y tenemos aquí la cama que se puede separar. Tenemos un closet más grande. Conmigo allí. Con la cinturita de Thalía. No sé qué comió. No sé qué comió, pero se lo convirtió en mí. Aquí tenemos esto. Por aquí tengo que entrar con la nariz tapada porque la verdad es que entró alguien ahorita que en el baño la dejó, pero fue bien poder. Mi alma. Verga, no puedo mostrar el baño. Me pican los ojos. Pero allá, aquí, aquí. Mira que recobré. Mira, tenemos aquí la bañera, tenemos el papel, tenemos para la cocina, tenemos aquí un gabinete, microondas, tostadora de pan para hervir el agua, tenemos aquí, esta debe ser la nevera, no, este es un gabinete, y esta debe ser la nevera, sí, ahí nos dejaron una, ¿de quién es esto? De ser lechosa. Tenemos una cafetera y cosas de cubierto. Mira, está todo equipado. Yo quiero café. Cocina. Una mesita. Nos dejaron un mercado. Mentira. Y después salimos para acá y tenemos el balcón. La terracita. Y allí tenemos las zonas foráneas. Me parece que está bonito. Bueno, este apartamento por... 4 noches, para ver, viernes, sábado, domingo, por 3 noches y 4 días salió 385 euros, creo, 385 euros, está barato, está barato. Está y barato. Nos vemos más adelante. Adiós. Aquí tenemos el vecindario para allá. Y el vecindario para allá. Bueno, ahora estamos en el restaurante Sachafine. Buenos días. Son las 6:30 de la mañana. No puedo dormir más. Ahí está Camila durmiendo. Vamos a ver cómo se ve la... Ay, me está haciendo sol. Pero dice que más tarde va a estar nublado. Hoy creo que vamos para Dresde. Mira qué imbécil fuimos. Ahí está la parada del tranvía. Ahí está la parada del tranvía y ahí está el hotel. Mira lo que hicimos nosotras. Nos metimos por aquí, subimos por esta calle, después cruzamos para allá, dimos la vuelta hasta por allá, de allá nos vinimos por aquí y de aquí salimos otra vez para acá. Qué idiota, vale. Bueno, ahorita vamos a ir a comprar cositas. Nos vemos más tardecita. No sé si todo Leipzig es así, pero mira cómo están todas las paredes increíbles, todos los edificios, todo, absolutamente todo, están llenos de grafitis. Todo, todo, todo. Todo lo que hemos caminado ha estado así. Entonces yo no sé si es esta zona solamente de Leipzig o todo Leipzig es así. Lleno de grafitis. Lleno de grafitis, sí. Todo, todo. Increíble. Lo voy a mostrar más adelante para que... Se ve como abandonado este. Hola. ¿Quién está ahí? No, me estoy viendo yo del espejo. Aló. Mira, qué bello. Pues esto es arte, dicen ellos que esto es arte. Y esto que ponen así, esta cajita que ponen así, son cosas que dejan. Si dicen su versión que para regalar, que te lo puedes llevar. Mira, ve, mira, estas edificaciones tan hermosas. Entonces vienen ellos a rayar. Ay, yo siempre estoy peleando con eso, no me va la vida. Mira la iglesia. Vamos a pararnos un poquito para que no salga todo. No se ve bien por el sol.
Mira, este es un teatro. Lindo, ¿verdad? Hoy estamos aquí en una placita en frente de la jaula porque vamos a ir a un lago y estamos esperando a unos amiguitos de Sacha. ¡Hola! Y de ella, de Julie. ¡Hola! Para arrancar. Yo ando de manga larga. Yo también. Y de pantalón largo porque supuestamente va a ser 19 grados. Y yo también. Y va a estar nublado y esas son las nubes que hay. Estamos pasando calor ahora. Vamos a ver cómo va a estar ahora en un ratito. Ahora sí conseguimos un sitio bonito de Leipzig. Primera parte bonita que consigo en Leipzig. Mira esa casa, Caro. Tómale foto. ¿Esa casa? ¿Cuál casa? Esa. Ah, miren esa casa. Está toda llena de... La bicicleta, madre. Ya les voy a mostrar la zona. Qué bonito por aquí. ¿O será porque a mí me gustan más las casas que los edificios? No, pero es que, mira, veníamos por otra vía y también todo lleno de grafitis. Todo lleno de grafitis. Y por allá donde nos quedamos nosotros, por allá por el centro, casi no se escuchan pajaritos. Debe ser porque hay demasiada gente y demasiados edificios. Mira aquí. Mira, donde llegan las donas todas torcidas. Pero yo fui con Gaby a otra parte que es más bonita. Por aquí. Es grande. Ah, pero este es como una playa también. La gente me ve porque tengo un abrigo. Sí. Es que no podemos llegar hasta en el medio. ¿Cómo vamos a llegar? ¿A la isla? Sí. Hay que agarrar el ferry. Y que después se hace tarde. No, vamos a ir caminando para allá. Y que fuéramos ahí nada. No para nada. Camila. Está muy fría el agua. Sí. Mira qué lindo aquí. Y está el día bonito porque hay bastantes nubes así. Una dona. Mira cómo es el agua de clarito. Bueno, pies. Adivinen quiénes se están riendo así. Ah, no, no son los nuestros. Los nuestros están por allá. ¡Sacha! ¡Sacha! ¡Digan hola! ¡Saluden! Y quita la Camilita. ¡Saluda, mami! ¡Hola! Haciendo castillo. Mira, estas son playas artificiales. Estos lagos, como les he dicho en los otros videos, son excavaciones que hacen y se va llenando con aguas subterráneas y con lluvia y todo esto. Y entonces están así. Pero aquí muchos traen camiones y camiones y camiones de arena para hacerlos como unas playas. Porque no en toda Alemania hay playas, solamente en el norte. Pero aunque está haciendo mucho sol,
El agua siempre va a estar fría, siempre. No importa si tú estás a 40 grados de temperatura, siempre está fría. Pero es lindo este sitio, ¿verdad? ¿Mm? Y hay un ferry, como un pequeño ferry. Y unas lanchitas. Y allá hay como, no sé, una fábrica de algo, no sé qué es.